En el estado de Kerala, en el sur de la India, la gente espera. Anhela una vacuna que no llega. El personal en el centro de vacunación está preparado, pero no tiene nada que administrar. Capacitado a miles de nuestros trabajadores del sector de salud y médicos para comenzar esta amplia campaña de vacunación, pero no tenemos vacunas. El problema es similar a lo largo de todo el país, con centros de vacunación obligados a cerrar, justo cuando el gobierno anuncia que todos los adultos pueden ser vacunados. No tenemos vacunas en este momento. Las hemos pedido y les informaremos tan pronto las recibamos. Los tanques de oxígeno también escasean. Centros de recarga como este se encuentran desbordados. Llevo horas esperando. El suministro de oxígeno forma parte de la ayuda que está llegando a la India desde varias partes del mundo. La ayuda internacional se ha convertido en una misión primordial. Estados Unidos entregará suministros por un valor superior a los 100 millones de dólares en los próximos días para proporcionar ayuda urgente en la India. La gestión de la crisis en India ha recibido muchas críticas. Se trata de un país densamente poblado. Sin embargo, se han permitido celebraciones masivas, incluidas las elecciones en el estado de Bengala Occidental. La gente se ha reunido mucho. Hay muchas aglomeraciones de gente en los mercados. También ha habido muchas concentraciones y la gente ha acudido a festividades como la Kumbh Mela. Para los trabajadores sanitarios, la situación se ha vuelto una pesadilla. Se ha llegado a un punto en el que crisis es una palabra muy suave para describirlo. Así las cosas, la lucha por sobrevivir en estas condiciones no parece que vaya a terminar pronto. Gracias.